Hey, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Qué tristeza, la verdad. Ya se nos está por terminar Bomb Chicken. Este será uno de los últimos gameplays que verán, pues me enteré que no eran 39 niveles como yo pensaba, sino más bien 29. Aunque solo me pasé por un poquito, pero en fin. Como ya lo había mencionado, todo en algún momento tiene que acabar. Aquí estamos por hobby y para tener algo que hacer mientras perduramos en cuarentena. Y eso sí, también es bien importante que utilices tu cubrebocas y cargues con tu desinfectante para manos o gel antibacterial. No seas uno de esos mollera sumida que piensan que lo que estamos pasando actualmente es un invento del gobierno. Muchos tenemos familia importante, para otros pues ya tendrán tal vez a sus hijos o sus matrimonios, por lo que por favor no le hagas al MacGyver y pongas en riesgo inconscientemente a los tuyos. Así que ya sabes, preocúpate por tu salud, que te lo encargo. Continuando con los pollos, tomé una decisión acerca de estos últimos niveles. Y la decisión trata, o más que nada muestra, que lo que estaré jugando serán estos niveles de la forma más sencilla posible, sin visitar zonas ocultas. Esto pues para generarte una serie de incertidumbre, de ver qué hay más allá, y pues más que nada para que te animes a jugarlo. También si deseas saber cómo conseguir los juegos de paga de la Play Store, completamente gratis y de forma legal, ya sabes qué hacer en este canal. Pero eso sí, hay que aclarar que este método es bastante tardado, pero a final de cuentas consigues las cosas gratis y legalmente. Y bueno, esta decisión de no mostrar los caminos ocultos, creo que voy a empezar a implementarla en los juegos futuros que te muestre en el canal. Básicamente sería como para ahorrarte el trabajo sucio y difícil y quitarte esa incertidumbre de explorar por tu propia cuenta. Así que por tal motivo verás que ahora pasaré estos juegos de una forma más relajada y muchísimo más sencilla. Así que si me preguntas si recomiendo Bomb Chicken, la respuesta es sí. Pero si quieres saber muchísimo más de lo que se viene, pues tendrás que esperar al top 5 de los juegos de paga estilo plataforma más chidos de Android y iOS que estoy preparando para el canal. Así que te aguantas con tus palomitas y continuamos. Y chicos, el día de ayer me terminé al fin Demon's Crest, por lo que se suma a la lista de logros pendientes en el canal, por lo cual creo que pondré una lista de metas en la descripción de mis videos a partir de ahora para tener un enfoque claro de lo que quiero. Así que ya ven cómo sí es súper, pero súper importante que compartan y se suscriban para crecer esta trinchera gamer tan maravillosa. Recuerda que aquí estando de paso, algo te llamará la atención, por lo que terminarás quedándote con nosotros. ¿Y qué más si apoyas a la causa? Bienvenidos gamers, este es su canal. Hace algunos días, chicos, me metieron la espinita de jugar Super Ghouls and Ghosts para la Super Nintendo y también para comprobar si su antagonista era el demonio o gárgola Firebrand. ¿Y qué creen, chicos? Sí, efectivamente sí es Firebrand. Y leyendo el artículo del juego en Google, noté que Firebrand tiene un nombre diferente en este juego. Si quieres saber el porqué el cambio de su nombre, me lo haces saber y ya tendremos una excusa más para subir un mini gameplay sobre Super Ghouls and Ghosts. Yo nunca jugué este juego, pues al ser una de las joyitas plataformeras en aquellos ayeres, me fue imposible el comprarlo o intercambiarlo porque, a decir verdad, nadie lo soltaba. Aunque sigo creyendo que Demon's Crest está más chido, aunque hasta no jugarlo, no comprobarlo. Bueno, hablando de perder la cabeza, compartieron un video en Facebook hace algunos días donde sacrificaban a un puerquito. Un señor puerquito tamaño familia. Ando calculando que dicho animal anda pesando entre los 200 y 250 kilogramos, si no es que más. Y a este le dan una muerte con un tipo de cuchilla súper afilada, algo así como una cimitarra o un machete. Por lo que el golpe que recibe por parte de su ejecutor, o en este caso el señor que lo sacrifica, es tan fino pero a la vez tan terrorífico que pareciera estar cortando mantequilla. Tú solo imagínate que se la hagas de pedo a tu chica y está en un arranque de ira
te mocha el pilín de un tajo con una de esas? No, 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 no. Aparte de esta persona, hay dos más. Uno en la parte del lado izquierdo con una cacerola y el otro como que esperando a saltar sobre el animal para que por reflejo pues este no salga corriendo o se mueva bruscamente. Pero si hubiese sido uno de nosotros el que estuviese allí, o sea, al menos yo estaría súper cagadísimo del miedo de estar tan cerca de algo tan súper afilado, porque güey, en estos momentos checa el grosor de tu antebrazo, y digo, tu antebrazo normal, ya si eres un mamado que va al gym y tienes un antebrazo de monstruo, pues ya ese es muy tu pedo, pero un antebrazo normal. Y ahora imagínate ese calibre de cuello que tendría el animalito, de unas 15, 16, 17 pulgadas, o sea, enorme. Ser cortado tan finamente como si no existiese, como si la física no existiese. Desde este momento te digo, no baby, los cuchillos y nosotros no nos llevamos, así que dejemos esto en manos de los que saben. Recordemos que las armas son peligrosas en manos de estúpidos y no vayamos a causar ninguna tragedia. Y precisamente por compartir este video me banearon de Facebook. Últimamente ahora hasta esta aplicación se está comportando como toda una cenicienta empoderada y caprichosa, por lo que me hizo enojar y demás, pero en fin, lo terminé ignorando porque llegué a la conclusión de que esto pues no valía la pena. Y pues no servía de nada hacer un berrinche sobre algo tan absurdo, pero ¿se han dado cuenta que últimamente Twitter y también Instagram van poco a poco censurando y callando lo que de plano no les gusta, pero para nada? ¿Será que en internet se terminó la libertad de expresión? ¿Intermitentemente será que todo tal cual empezó rápido terminará lento y dolorosamente? La neta, qué chido sería regresar a los tiempos antiguos cuando se escribían cartas y se enviaban postales de lugares lejanos. A ver si escribiendo a mano les da un tantito de vergüenza a los mazapanes y a los boomers de hoy. Pero bueno, sí que me costó esta travesía, pero le pusimos todo el empeño y todo el amor, pero sobre todo toda la sabrosura. Y todos los días le suplico al gran jefe que a Nitrom se le prenda el foco de la verdad y saquen la segunda parte de Bomb Chicken, cargado de más puzzles, más niveles difíciles, plagado con bosses y creepers nuevos. En fin, la esperanza es lo último que abandona un jugador, así que Nitrom, escucha por favor nuestras plegarias. Y hasta aquí chicos el gameplay de hoy, espero que se hayan divertido muchísimo, recuerda apoyarme con tu suscripción, dejando tu like y compartiendo como loco con todos tus amigos y en tus redes sociales, en verdad que eso te lo agradecería un montón. Recuerda que yo soy Legacy, sigue disfrutando de los gameplays que están en el canal y nos vemos hasta la próxima. Yeah.